Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Y hoy gente, vamos a hablar de algo que me está poniendo bastante nervioso, ya no solo a mí, sino a la mayoría de los jugadores de este maravilloso juego, que sería Seven Deadly Sins Grand Cross. Con lo cual vamos a hablar de novedades. Sé que esto debería haber llegado ayer, no es un vídeo en el cual vamos a hablar de las novedades de esta semana, de Seven Deadly Sins Grand Cross, porque bueno, ayer debería haber subido vídeo, no tuve mucho tiempo, con lo cual no pude. Pero se ha anunciado, se ha filtrado, bueno no se ha filtrado, se ha anunciado, si es que tienen más cara que espalda, algo que realmente está poniendo muy nervioso a los jugadores de Global y es algo que lo entiendo, no es para menos, la verdad es que es un agobio constante estar jugando a este videojuego y es que no paran. Sí que es cierto que avisé cuando esto apareció en la versión JP, yo dije que esto era totalmente imposible que llegase en términos de tiempo al mismo tiempo en la versión Global que cuando llegó en versión JP. Porque esto, no lo olvidemos, apareció en JP 2 o 3 semanas después del aniversario. Y esto es algo que no está pasando en versión global, porque llevamos 4 meses de juego y ya lo vamos a tener prácticamente, si no es la semana que viene, que esto es algo que no sé si os puedo confirmar, voy a echarle un pequeño ojo lo más rápido posible, si no es la semana que viene, va a ser la siguiente. E insisto, esto es algo malo porque... A ver, malo. No es algo malo, porque sí que es cierto que ya sabéis que me gusta mucho la forma de traer el contenido de Netmarble, pero al mismo tiempo es algo malo porque para la gente free to play, que es la mayoría, que esto es algo que no se debe olvidar, la mayoría de gente que juega este tipo de juegos es free to play, por mucho que, pues bueno, tengáis el ejemplo de los creadores de contenido que invertimos bastante dinero en este juego, por norma general, la mayoría de gente que juega este tipo de juegos es free to play. Y esto no deja de ser algo relativamente malo para estos jugadores. Y os explicaré dentro de muy poquito tiempo por qué. Pero bueno, Collab de Attack on Titan. Insisto, llegó a la versión JP 2 semanas después del aniversario del juego. 4 meses de juego en versión global y ya la tenemos aquí. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no se puede skipear este banner? Al igual que el banner de Tensura, es bastante probable que estos personajes no vuelvan a aparecer nunca y en el caso de que aparezcan, aparecerán mucho, mucho más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando apareció el collab con Attack on Titan en la versión JP, mucha gente esperaba que los personajes de Tensura estuviesen disponibles dentro de dicho banner. Y ni mucho menos, nada más lejos de la realidad, apareció la collab de Attack on Titan y ni rastro de la collab con Tensura, lo cual quiere decir que muy probablemente, a no ser que esto cambie en un futuro, que también es probable, pues obviamente estos personajes no vuelvan a aparecer nunca más. Y hoy nos hemos levantado con la noticia de que la versión global va a sacar la collab de Attack on Titan. Insisto, si no es este maldito martes, será como mucho al siguiente. Y esto es malo por muchas razones, y es bueno por muchas razones. Ya sabéis que yo no soy un gran fan de Nanatsu no Taizai, pero sí que soy un gran fan de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin, y me hace muchísima ilusión que aparezcan estos personajes. Con lo cual, pues voy a invertir muchos diamantes posiblemente en intentar sacarlos. Actualmente estáis viendo que no tengo muchos. Yo no me esperaba esto, sinceramente me había olvidado totalmente de la collab de Attack on Titan. En su momento dije que iba a llegar mucho antes de lo que mucha gente pensaba, pero sinceramente no me esperaba que ese día fuese prácticamente ya. Que de hecho, insisto, como mucho, como pronto este martes, como tarde, la semana que viene. ¿Y esto qué quiere decir? Que obviamente, pues mucha gente va a invertir diamantes en este banner. ¿Qué es lo que pasa? Que los diamantes que se inviertan en este banner, en el cual estás prácticamente obligado a tirar si es que tienes la opción o quieres la opción de conseguir este tipo de personajes, no vas a poder invertirlos en banners que aparezcan, obviamente, la semana siguiente, el mes siguiente, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Que se acerca Derieri, y esto los señores de Netmarble lo saben, y por mucho que os haya dicho que Netmarble es una empresa increíblemente buena, y lo han demostrado, hacen muy buen contenido y escuchan muchísimo a la comunidad, no quita que no sean la empresa también más inteligente que me haya echado a la cara. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe que se acerca Derieri, todo el mundo sabe que Derieri está rota, todo el mundo sabe que necesita Derieri en su cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Antes de que llegue Derieri, te meten en la collab de Attack on Titan para que te quedes sin diamantes para Derieri. Y esto está bien y está feo. Está bastante, bastante feo.
Insisto que lo entiendo, insisto que es un movimiento bastante inteligente, pero no deja de ser un movimiento bastante rastrero. De igual manera, vamos a ver un poco lo que son las notas del parche, las notas de los desarrolladores, y simplemente no tengo mucho más que decir. Aquí tenemos lo que viene a ser la información relacionada con todo esto, nos hablará un poquito del evento, de cómo va a funcionar todo. De hecho, esto, pues bueno, haré un vídeo aparte hablando simplemente de cómo funcionaría el evento y todo lo demás. Pero lo que vamos a ver va a ser el tráiler que han preparado para la versión global, porque lo han cambiado. Ya dije también que el de la versión JP me pareció gigacutre, pero gigacutre. Así que sin más, vamos a echarle un ojo, que aquí lo tenemos. Y de hecho también os voy a dejar en la descripción este tweet al cual yo ya le he hecho RT, para que le hagáis RT. Es totalmente gratis hacer RT a este tipo de cosas, lo que me molesta porque no deja de ser publicidad gratis para ellos, que de nuevo se la merecen porque es una empresa, a pesar de que bastante inteligente, también bastante buena. Sigo diciendo que traen muy buen contenido los señores de NetMarble, pero me parece esto una vergüenza. O sea, esto me parece una completa vergüenza. 10.000 RTs, 10.000, 10.000 RTs, 10 diamantes. 10.000 RTs, ¿sabes? Pero es que no se queda ahí. 30.000 RTs, un ticket de raza. 50.000 RTs, otro ticket de raza. ¿Pero qué os pasa? O sea, ¿qué pensáis que es esto? O sea, ¿pero qué os pensáis que soy? ¿Qué pensáis que es eso? ¿Pensáis que un ticket de raza vale 50.000 RTs? Y luego aparte hay una hidden mission, una misión especial, que ponen que si mostramos mucha apreciación, que si le vamos, damos mucho apoyo, un ticket de la parte 1. ¡Wow! Muchas gracias, tal NetMarble. Se agradece muchísimo. Pero bueno, sin más, obviamente es contenido gratis, o es regalos gratis, no deja de ser totalmente gratis dar un RT, así que os lo dejo en la descripción. No cuesta nada darle al botoncito. Y son recompensas gratis. A mí me importa más los 10 diamantes, porque estoy bastante mal de diamantes ahora mismo. Así que sin más. Pero bueno, os lo dejaré en la descripción. Vamos a ver el tráiler, porque me ha gustado bastante más de lo que prepararon para la versión JP. Y es que lo han modificado totalmente. Y es que el tráiler que prepararon para la versión JP fue feísimo, fue malísimo, personalmente. Así que vamos a echarle un ojo, vamos a verlo, vamos a ver qué tal. Es que lo han cambiado prácticamente todo. Ya sabéis que estoy muy contento por esto, ¿vale? Es una parte del trailer. También, pero las partes cutres las han quitado. A ver, vamos a hablar del tema, ¿vale? Vamos a hablar del tema, insisto, ya, pues bueno, quien no quiera seguir en el vídeo, esto es simplemente mi opinión. Ya tenéis el vídeo de novedades como tal, ya tenéis la información. Colado Attack on Titan a mucho tardar dentro de 2 semanas, posiblemente este mismo martes día 21. Y esto está mal. Esto está mal por muchos motivos. Por muchos, muchos motivos. Tengo intención de traer un vídeo aparte simplemente hablando del estado de la actual versión global, porque se les está yendo un poco de las manos y es totalmente insostenible este tipo de contenido constante. De nuevo, para la gente que invierte dinero en el juego, incluso es bastante abusivo, pero al mismo tiempo, pues bueno, no deja de ser algo demasiado rápido, no deja de ser algo demasiado constante y demasiado agobiante para la player base. Sigo diciendo que para la mayor parte de personas que juegan a un juego de este estilo, son free to play, y este tipo de contenido es demasiado asfixiante, demasiado abusivo, y la gente por norma general no puede tener diamantes para todo. Pepe, pero ¿qué hace? Tienes que ahorrar, tienes que saber en qué van a estirar. Por norma general la gente no sabe de ese tipo de cosas. Por norma general la gente sale a un banner y dice: oh, me gusta este personaje, voy a tirar. La mayoría de la gente que consume o juega a un juego no consume contenido del mismo, no consume información del mismo. Pepe, ¿pero qué hace? ¿Eso es culpa suya? Sí, es cierto. Pero una cosa no quita a la otra. Y sinceramente estoy bastante tenso porque no paran, no paran. Y es que lo hacen con muy mala fe. De nuevo, después de esta colada con Titan se viene de Rieri segurísimo, pero segurísimo. Y yo personalmente le seguiría dando más prioridad a la colada con Titan por lo que os mencionaba al principio. Porque muy posiblemente no vuelva a aparecer nunca, o si vuelve a aparecer, aparezca dentro de 1 año, 2 años. Es que no se puede saber.
Y es algo que me duele porque dejar pasar algo como esto para mí sería totalmente imposible. Actualmente estoy con 230 diamantes, muy posiblemente invierta algo de dinero para este banner también, es lo que hay. Hay mucha gente que incluso me lo ha echado en cara. ¡Oh, tú! Vale, estás contento porque no sé qué, porque tú le metes pasta, pero los jugadores free to play, ¿qué tal? No sé qué, ¿ahora qué vamos a hacer? Como si yo tuviese la culpa, ¿sabes? Echadle la culpa a Netmarble, si no es culpa mía, ¿qué queréis que le haga? Pero bueno, sin más. Aquí tenéis el vídeo de novedades, tenía intención de traeros más contenido durante esta semana y posiblemente lo haga hablando sobre este evento, hablando sobre todo lo que vendrá, quizá hablando también sobre los personajes que también me parecen obviamente muy pero como interesantes. Así que gente, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido, ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like, compartidlo que no cuesta absolutamente nada y suscribiros para más contenido, a ser posible, diario de Seven Deadly Sins Grand Cross y de Naruto Blazing. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Que la suerte os acompañe porque de verdad estamos muy pero que muy jodidos.